Más de 600 vuelos cancelados. Volar hacia Berlín o coger un vuelo en la capital alemana se ha convertido hoy en una pesadilla para muchos pasajeros que no sabían que el personal de tierra hacía huelga este viernes. Las aerolíneas que operan en los dos aeropuertos de Berlín han tenido que cancelar cientos de vuelos por culpa de la protesta laboral secundada por unos 2.000 empleados. Las cifras de pasajeros están subiendo cada año, una y otra vez, es así. Las condiciones de trabajo son cada vez peores. Pero los sueldos no es que estén congelados, es que han bajado. Nos hemos dejado la piel estos últimos años y ahora es que ya no compensa. Creo que para seguir aquí necesitamos de verdad que alguien nos ayude, decía este empleado. Y es que para el personal de tierra está claro que la privatización de la gestión de los aeropuertos de Berlín hace una década ha significado un empeoramiento considerable de sus condiciones de trabajo. Los pasajeros, como este viajero lituano, entienden los motivos del paro y hasta aprecian el trato recibido. Nos quieren ayudar, dice. Esta ciudadana alemana explica que aunque entiende los motivos de la huelga, es desagradable para los turistas. Ya el pasado febrero se produjeron los primeros paros de advertencia que provocaron retrasos y según el diario Tagesspiegel, los sindicatos están preparando más huelgas para principios de la próxima semana.